Recordadísima y que vamos a recordar por toda la vida, más allá de que ojalá en algún momento se supere, ya sea con otro ascenso a la B Nacional o por qué no en algún momento Sportivo en Primera División, soñemos, pero es una fecha en la que todos vamos a recordar, todos sabemos en qué lugar estuvimos en ese momento, y se vuelve a cumplir hoy un nuevo 30J, 9 años ya de aquella tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches, la verdad que es un placer estar, como decimos siempre, haciendo un programa acá en Blas. Y como decía Mariano, ¿no? el 30J, esos días en los que vos siempre te pones a pensar, como decía Mariano, en qué lugar estabas. Yo estuve en un lugar privilegiado, les puedo decir, y la verdad, ya 9 años de aquel momento, 9 años de aquella alegría enorme, ¿no? Donde Sportivo, yo creo que ni soñaba alguna vez o ni imaginaba que se le podía dar el ascenso a la B Nacional. Hoy en la segunda categoría, tercera si se quiere, pero digo ahí un pasito de la B Nacional, y que ojalá, quién dice, dentro de muy poco tiempo vuelva a estar otra vez en el lugar que uno quiere que esté, ¿no? Siempre más arriba. Ojalá. Pero bueno, estamos para hacer un nuevo video deportivo. Estamos con quien, para mí, a entender, fue la figura del lunes anterior del Partido Sportivo Belgrano. Estamos con Lucas Aimandi. ¿Cómo andas, Lucas? Bueno, muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Nada, contento por la llegada acá al club. Lucas, yo te veía, lo hablaba en la transmisión, nosotros transmitimos los partidos cuando juega el local Sportivo Belgrano. Y decía que por ahí, los primeros 5 minutos, te veía un poco acelerado, como que querías estar en todos lados, te cruzabas de un lado para el otro, hasta que te asentaste. Cuando te asentaste, ahí empezaste y bueno, fuiste la figura, tirando o haciendo lo que en Sportivo hace, no sé, no quiero decir años, pero hace partidos que no se hace, es tirar 2 o 3 centros como la gente, para que el delantero pueda llegar cómodo a cabecear, y eso es lo que hiciste vos, más allá, después obviamente la frutilla del postre fue el gol. Pero bueno, gracias, en base a eso te fuiste transformando también en figura del partido. ¿Cómo te sentiste en el primer partido como local? Sí, bueno, yo creo que pasó un poco por los nervios también, como vos decías recién, de querer hacer todo junto, de querer demostrar como refuerzo para lo que estoy. Pero bueno, por suerte pude dar asistencia a mi compañero, pude convertir. Me sentí muy bien dentro del campo de juego con los chicos, la verdad que me sentí muy bien, la gente apoyando, la verdad que fue muy lindo y bueno, un debut soñado, ¿no? Tener este debut así con gol y con asistencia y que el equipo también gane, la verdad que es soñado. Nosotros sé que por un momento tiramos un dato que nos llamaba hasta la atención, ¿no? 44 del segundo tiempo y fuiste a apretar al arquero, o sea, allá. Y yo dije, es increíble, o sea, porque un Sportivo que lo hablamos más de una vez, donde hasta por momentos parecía Sportivo, cuando no ganaba un partido, como que desde lo físico tampoco estaba al 100%, sobre todo, no digo todos los jugadores, pero algunos jugadores hasta que
sensación de que no. Y yo veía verte a vos correr y apretar a los 44 en el segundo tiempo, lo dijimos en la transmisión. Digo, hacía rato que no se veía esto, y quizá también el ímpetu de ir ganando un partido, de que Sportivo como local rompe una racha donde es tan difícil, parece ganar un partido como local, y de repente ganarlo, y con la contundencia es como que daba como para que todo el mundo entregue más de lo normal, ¿no? Sí, 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 yo creo que también la ambición de ganar de todos los chicos, de más allá de ir ganando, de que teníamos resultados a favor nuestro, de querer más, ¿no? De querer, eso está bueno. La verdad que contagia, ya me veía mis compañeros, iba también en 35-40 minutos, seguían presionando, y digo, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Entonces, si tenía resto para seguir corriendo, lo voy a seguir corriendo hasta que no dé más. Así que bueno, ese es un plus extra. Yo por lo general soy de correr, así que bueno, eso no tengo problema. Bueno, hasta como te dije recién, hasta no dar más. Pero bueno, por suerte se pudo ganar. Como decía recién, veníamos de no ganar dos partidos que fueron fundamental para salir. Bueno, pudimos ganar este, ¿no? Pudimos ganar este, que es un lindo triunfo para agarrar esa senda positiva de racha ganadora para ir a afrontar lo que viene, ¿no? Que necesitamos ganar para salir de ahí abajo y meternos entre los ocho, que es lo que queremos. Sí, sí, era un partido, como le gusta decir a muchos, partido bisagra, o un punto de inflexión donde estaba complicado antes de que arranque el partido, el tema en cuanto a las posiciones, a la diferencia que había entre la zona de clasificación y la zona de descenso, que lamentablemente hay que verla también, y se jugaba justamente con un rival directo para lo que era la zona baja, porque el pronunciamiento estaba bajo, si te ganaba te pasaba, y bueno, se dieron algunas cosas y bueno, y Sportivo pudo sacarlo adelante y lograr esa victoria tan importante, que por supuesto hay que revalidarla el próximo domingo en Sunchales, pero que da aire, ¿no? Porque distinto hubiese sido el panorama si se perdía. Sí, sí, tal cual. Era fundamental ganar para salir de ahí abajo. Y bueno, y también en lo anímico para nosotros, ¿no? Porque bueno, como te dije recién, veníamos de dos derrotas que necesitamos ganar. Si bien no se pudo con Central Norte, yo creo que se hizo un partido muy bueno, que fue cuando apenas llegué, que lo miré a los chicos de la tribuna. La verdad que hicieron un partido bárbaro, que bueno, no se dio porque es fútbol. Ellos llegaron a la sola vez y convirtieron. Nosotros llegamos 15 veces, te digo, más de 15 veces. Es verdad, y bueno, después fuimos a Formosa, tampoco pudimos ganar. Y bueno, era este partido que era necesitamos ganar para salir de ahí abajo y agarrar la racha ganadora, que es lo que necesitamos. Vos sabés que lo hablábamos con Mariano el último partido de local en la transmisión, viendo el partido en Formosa, donde te toca entrar. Y yo decía, pero no por vos, yo decía de que no era el momento de que vos entres en ese partido. Pero algo personal, ¿no? Porque no lo veía por ahí como que era debutar en un partido difícil, sabiendo de que obviamente que el técnico y la gente te debía conocer. Ahora que después nosotros después también te vimos, decir, claro, sí, por algo quería que entre él. Pero, a ver, yo digo, daba un partido para Villegas, daba un partido para, qué sé yo, Martín Argüello, alguien para recuperar y quizás salir con más dinámica. Y por ahí como que te sentía hasta incómodo en ese partido. Por ahí debe ser lógico también de que era el debut. Y después viendo el partido acá digo, no, está bien. Creo que había sido un error de parte nuestra de apreciación y digo, por eso tiene que haber entrado Lucas, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy difícil el de Formosa. Bueno, pudimos abrir el marcador con dos goles de Jorge y después, bueno, nos expulsan a Fede. ¿Cuánto iban? 25 minutos, 30 minutos. Sí, la verdad sí. Se hizo todo cuesta arriba. El árbitro también, que creo que fue influencia también en... Nos metían en un arco, por así decir. Cancha chica. Por lo que pude entrar, lo bueno que pude entrar, contento por el debut, pero bueno, se dio de esa manera, con una derrota, pero bueno, siempre dejando todo, una cancha chica, como decían ustedes recién, que no había mucho espacio, que cuando queríamos salir de contra, al tener un hombre menos y al estar defendiendo, quizás se hacía muy un poco imposible, pero bueno, lo pudimos aguantar y bueno, no es fácil también defender todas las pelotas, porque te llenan de centro, te cobran todo en contra, cuando querés salir te cobran en contra. Entonces, muy difícil, pero bueno, dimos vuelta a página rápido, eso es lo bueno, y pudimos sacar un triunfo acá de local, que es importante. Lo dejamos descansar dos minutos, porque llegó un mensaje, apenas abrimos el programa, llegó un mensaje para él, por supuesto, que lo vamos a leer ahora. Janina Ligini. Mi suegra. Dice, saludos desde General Roca para Lucas, de parte de suegra y familia. Están todos prendidos ahí. Saludos para allá, para un saludo para todos, por supuesto. Sí, están todos.
que se prendan también a las transmisiones nuestras de los partidos, porque ya vamos a salir de esta zona donde estamos hablando nosotros de cosas estamos más serias del partido. Estamos con marca personal. Claro. No, después el programa se transforma en algo más lindo. Está perfecto. Es como nuestra transmisión. Por momento, cuando el 5-0 del otro día daba para un montón de cosas. Ahora hay partidos donde no dan para nada, donde no nos queremos reír ni nosotros. Cuando las cosas son malas, por ahí es hasta difícil hacer una transmisión de un partido. Pero el partido del otro día daba para hacerlo todo lo que hicimos. Además, nos dimos el gusto de comer una picadita en el entretiempo mientras comentábamos el partido. O sea, son cosas que, lujo que no cualquiera se puede dar. Pero es cierto. Y tomando la petaquita para calentar la garganta. Todo completito fue lo del otro día. Déjame mandar un saludo grande, que estamos saliendo en directo para la 97.1, para la FM del periódico de aquí de la ciudad de San Francisco, y obviamente siempre acompañándonos en cada programa de Vivo Esportivo. ¿Qué les dijo Raúl cuando terminó el partido? No hubo una charla específica, solamente que descansemos, que nos felicitó obviamente por el partido que hayamos hecho, que lo que dijo al principio fue que salgamos a ganar, y dicho y hecho cumplimos con eso, que era importante ganar. Bueno, las felicitaciones de él a todo el grupo en general, tanto los que estaban jugando como los que se quedaron afuera, las felicitaciones fue para todos. Y bueno, nos dio un día de descanso para que volvamos con todas las pilas para enfrentar el partido de Unión. ¿Te parece si lo dejamos descansar un poquito en cuanto al partido? Sí, ya está. ¿Otra pregunta? No, ya está. Vamos a la parte más linda. Vamos a salir a jugar un poquito más nosotros. Que se relaje un poco. ¿Cómo arranca tu carrera futbolística? Arranquemos desde abajo. Hice inferior en mi pueblo, General Roca, el Centro Deportivo y Biblioteca General Roca, el club. General Roca de... De Córdoba. Ah, de acá de Córdoba. Ajá, está 250, creo, acá. El último pueblo de la provincia de Córdoba, ajá, el límite con Santa Fe. ¿Límite con? Santa Fe. Ya pasa Tortugas después. Ah, claro. Por aquel lado. Por eso tampoco tiene la tonada tan cordobesa como pasa nosotros, porque estamos al lado de Santa Fe también. Igual que nosotros también. El último pueblo de la provincia de Córdoba, viniendo de Córdoba para Rosario, digamos. Claro. El último pueblo. Claro. Arrancaste de muy chico, supongo, 5 años. Sí, ya de chico jugando ahí en mi pueblo, hasta los 19, 20, que jugué ahí en la primera de mi pueblo. ¿Y ahí qué arrancan jugando? ¿Cancha chica o cancha...? Cancha chica, arrancamos cancha chica, después pasas a cancha grande y bueno, después pasas a cuarta y a primera del club. Y bueno, por suerte pude debutar. ¿Y siempre fuiste delantero? ¿Va, del extremo? En inferiores jugaba también de volante, así de enganche. También cuando subía a cuarta de enganche, era enganche, también volante por afuera. Jugué delantero algunas veces. Y bueno, ya cuando pasé a cuarta, primera, iba de volante por derecha, por izquierda. También jugaba enganche, no tenía problema. ¿Qué fue lo que te sedujo? Después seguimos un poco con la trayectoria más adelante. ¿Qué fue lo que te sedujo venir a Sportivo? Y la verdad que es un club muy ordenado. Yo tuve varios compañeros, amigos que han pasado por acá, como por ejemplo, no sé, Agustín González Tapia. Agustín, que está en, disculpame, ¿no? Sí, que, sí. Que está en, todavía está allá, está en... En España. Está Andy Alderete, García Basso. García, ¿por dónde anda Agustín? Agustín se fue a Ecuador. ¿A Ecuador? Sí, se fue al... Ay, no me sale, che. Sí, el otro día miraba, yo lo tengo en las redes, Agustín, y inclusive le queríamos hacer una nota en la pandemia y se traspapeló después porque se nos cruzaron otras notas en el medio y al final no pudimos hacer una nota, pero es alguien que lo tenemos siempre presente para algún día poder hacer una nota, aunque sea vía internet, ¿no? Sí, yo sabía que ellos habían jugado acá, yo ya lo seguía a Sportivo porque, bueno, es un club muy nombrado en la categoría, muy grande institucionalmente, así que, bueno, también me sedujo esa parte de venir acá, de poder sumar minutos, de jugar, de conocer una nueva institución. Así que, bueno, estoy muy agradecido porque confiaron en mí y, bueno, pude venir para este lado. Son muy altos, o sea, incluso cuando llegaba y de la cancha se veía. ¿Cuánto medís? 1.81. Tanto como yo, más o menos. Tenemos más mensajes. 1.81. Lo vamos dejando descansar también, para que no se me pasen encima, porque si no se me siguen pasando. Sí, después se complica, leamos a todos. Brian David Heredia, dice, éxitos, amigo. André Bojeto, de Perú, supongo que debe estar ahí. Dice, hola muchachos, qué linda es la semana cuando se gana. Y no te imaginás un programa cuando no, se gana. No, la alegría que tenemos nosotros de estar acá haciendo el programa. Es una cosa de loco. Flor Cardoso. Mi novia. Tu novia.
Saludos de General Roca, saludos de su novia, el Papu y la Mamu. Mi viejo, sí, está mirando todo, sí, saludo a ellos, a todos. Están todos prendidos a la transmisión. Vos sabés que yo le mando mensajes que se quieren conectar. Y hablar. Sí. El otro día, el lunes a la noche, estaba, por ejemplo, la mamá de Villegas, desde Córdoba, hacía un frío bárbaro en la cabina y nos contaba que allá caía agua nieve, por ejemplo. Pero digo, esas cosas que tiene esto, ¿no? De que por ahí los padres, los jugadores o los familiares de los jugadores que no están cerca, más allá de que hay una transmisión oficial, que nosotros no tenemos imagen, pero le ponemos, qué sé yo, una impronta distinta a la transmisión de que y hacemos un ida y vuelta con la gente en la transmisión, que se siguen enganchando igual, a pesar de que no hay imagen, sí. Se enganchan igual a nuestra transmisión. Lo mismo que el programa, como te decíamos, al principio arrancamos, obviamente tenemos que analizar algo del partido, pero después se transforma en esto, y lo bueno es que la gente comente, el familiar comente, tira alguna anécdota. Que la cuente, que nosotros lo que leemos. Nos sorprenda, ya vas a estar mi viejo, mi hermano. Que le salió hijo de tigre, mi papá, mi hermano, ¿por qué no veo mis videos? Empieza todo, ¿viste? Mis amigos. ¿Apodo? Tabla, me dice. Tabla. Sí, veo que en el Instagram que dice tabla, no me acordaba cómo era, pero algo parecido. Está bien. Así sí, ya tenemos el apodo para cuando... Ya está. Me hace acordar, hablando de tabla, de la tabla de fiambre que comimos el... No, tenés en mente eso. No, tengo la picada en la mente todavía. Si te decía petaca, que te hacía acordar la... Se sorprendieron cuando caí con la petaca. Digo, pero no es de alcohólico, es simplemente de calentar la garganta con el frío. Además, quedó como cábala ya. Un aperitivo. Empieza, ahora, después del triunfo, olvídate que todos los partidos va a aparecer. Sí, tenemos que encontrar una cábala, tenemos que agarrarnos de algo. Está bien. Lucas, después cómo sigue tu carrera, después de ser inferior y ahí todo. Y cuando inferior ahí en mi club, que llego a primera división, yo también laburaba, estaba en una cooperativa, era administrativo, por fue una causa de que hubo reducción de personal en la cooperativa, y bueno, yo el último que había entrado era yo, entonces bueno, me despidieron y me habían pagado una indemnización, y cuando yo voy a cobrarla, voy con mi viejo a comprarme un auto. Y entonces yo le digo, papi, no quiero laburar más, le digo, quiero jugar fútbol. Y en el transcurso que íbamos a comprar el auto, me llama un técnico de la liga, que es uno de los mejores clubes de la A, porque de la liga se divide en A y B, que era el Club Bell, que bueno, jugaba el provincial y jugaba en la liga, ¿viste? Así que ahí nomás fui y arranqué desde ahí, digamos, jugando en el Bell, después volví a mi pueblo de vuelta, que pudimos, estaba justo peleando el descenso y pudimos zafar del descenso. Y después pasé a Sarmiento Leones, que ahí jugaba ya Federal B, el argentino B, digamos, y Federal B, sí. Y la Liga. Pudimos campeonar en la Liga y en el Federal B perdimos en semifinal contra Racing de Córdoba. Y después de ahí ya me llama Sportivo Las Parejas en Federal A. Estuve 5 meses y me llamó Agropecuario de Carlos Casares para pasar a Nacional B. Y así arrancó y seguí la carrera. Y ahí, Andy lo conocé, Andrés Alderete, lo conocés de ahí. De Casares, de Agropecuario, sí. ¿Te dirigió ahí en Sarmiento Nahuel Martínez, no? No, Nahuel me dirigió en Las Parejas. Ah, en Las Parejas. Claro. Con Germán Bustamante, los dos. Iban a ver, yo los veía que iban al partido de Sarmiento, porque son ahí de Leones. Claro. Entonces, después me dirigió en Las Parejas. ¿Y esa liga que me decís vos, la liga la Becker Varela? No, la Belvillense. Ah, la Belvillense. Sí. ¿Pero la Becker Varela está por ahí o no? Está cerca, sí. Está cerca. Sí, está cerquita. André Bogeto, que dice gran refuerzo, Lucas. Andrés es un... que es el seguidor nuestro del primer programa de hace 4 años, aparte de que es amigo nuestro de hace muchos años, vive en Perú hace muchísimo tiempo. Y bueno, y esto es lo que pasa con el programa, que por ahí se conecta gente de España, de Italia, de un montón de lugares, hinchas deportivos que no pueden quizás estar en el día a día o venir a ver el partido y les gusta este tipo de notas, este tipo de cosas, para justamente lo hacemos para que la gente pueda conocer al refuerzo, al jugador que viene nuevo al club. Porque siempre decimos que más allá del que está dentro de la cancha hay una vida detrás del jugador. Y eso es lo bueno, y lo bueno es repasar también. Siguiendo un poquito por ahí el orden, después cómo sigue, me dijiste que quedamos en Las Parejas. A los 5 meses me llama Agropecuario, de Carlos Casares. El manager había sido técnico mío en Sarmiento Leones. Entonces bueno, me llama para ir ahí, estaba el Chino Saja en ese tiempo de editor técnico. Estuve 2 años en Carlos Casares y después me fui a Mitre, de Santiago del Estero. Después en Mitre me estuve 3 meses porque fue justo la pandemia, que fue el 24 de marzo, creo. Sí. Y después tuve un año parado porque yo tenía contrato, me rescindieron el contrato y después tuve un año parado que fue los torneos cortos de transición, de transición, sí, de todos esos torneos de transición.
estuve un año parado y después me voy a Olimpo de Bahía Blanca. Ese justo fue el 18 de marzo, por ahí. Y estuve un año en Olimpo y me fui ahora desamparado los 6 meses y después me vine para acá. Si te pregunto por una institución de todas las que nombraste, porque pasaste por varios clubes, ¿no? ¿Por ahí alguna en la que digas volvería otra vez? ¿Volvería a jugar a esa institución? Sí. Más allá de que todas, uno siempre saca algo bueno. Pero siempre hay una en la que te tira siempre un poquito más. Sí, yo en general yo me fui bien de todos los clubes en los que pasé. La verdad que uno está mejor, otro está peor. Sí, la verdad que, bueno, sin ir a volver a la raíz, obviamente que sea mi pueblo va a ser prioridad. Ahí va a ser la despedida. Ahí va a ser la despedida algún día, estoy seguro de eso. Que bueno, te mando un saludo a todos los chicos, a toda la gente. Pero bueno, no puedo elegir por uno porque sería medio difícil, ¿no? De decir, bueno, dejaste de lado este que me dieron trabajo. Entonces, bueno, el club que esté dispuesto a abrirme las puertas nuevamente, iría. David Paredes dice, grande Lucas, sos un grande. Muchas gracias, David. Amigo. Un abrazo, David. Coincido con lo que decía Mariano hace un rato, de que Sportivo tenía una falencia. No digo que haya sido quizá este partido encontrar en bola solución definitiva, porque por ahí sería ponerte una presión encima de algo. Cada uno tiene su forma de jugar, su estilo de juego, y no vamos a desmerecer tampoco a los jugadores que ven que quizás no acertaron en un montón de decisiones en partidos anteriores. Pero digo, porque yo tenía esa falencia de que llegaba, pero no tenía claridad. Y la claridad te la quita el llegar al fondo, tirar un centro y que el centro vaya y pase todo el área, o que el centro llegue en el primer palo, porque se diluye la jugada, se termina la situación de peligro. Y por ahí el otro día encontramos que de los cinco goles, lo decíamos en la transmisión, 3 tuviste participación, y por derecha, por izquierda, y los 3 tuvieron destino de gol en la cabeza o en el pie o en lo que sea, pero tuvieron destino. Entonces vos trajiste 2 delanteros hoy, como Córdoba y como Atis, que son 2 peligrosos delanteros, que después si no los asistís o no le da la pelota donde tiene que dársela, y es difícil que después le eche la culpa al 9 de que no haga un gol. Eso encontramos nosotros igual, el otro día como positivo. Igual el gol de ese iba afuera. Sí, iba afuera. No sé si iba afuera. No sé, viéndolo de atrás, no sé. Capaz que la agarraba el arquero así. Como para aquel lado y... Pero se debió y la y apuntó ahí. Con el diario del lunes. Dijo, tengo que pegarle que le pongo bote porque... Con el diario del lunes capaz que se metía en un ángulo o la tiraba arriba para la pelota. Por suerte entró. Ahora, la vara está muy alta. O sea, y ahora es malo, siempre tienen que ir por lo menos 2 o 3. Hay que aflojar. Encima, nos reíamos el otro día con el otro refuerzo que había llegado. Tomás, con Cole. Que me decía que la buena sí, que la buena no, que la buena sí. Le había gustado la buena y le digo, si hacía un gol te regalo la buena. Y lo dije el otro día, le digo, él hizo un gol y digo, no le puedo más ya regalar la buena. No, porque pensé que me iba a regalar la buena. Sí. Tomás quería la boina, le dije, hace un gol en primera en Sportivo, por favor, porque Sportivo venía de no hacer goles. Le dije, hace un gol, por favor, te regalo la boina. Digo, olvídate. Vos sabés que la familia de mi novia son todos gauchos. Obvio. Así que la boina, yo he ido a Doma y la boina me vendría bien para ir a Doma. ¿No te regalaron nunca ninguna? Sí, tengo una, me regaló mi tío. Se le vamos a prometer. Si está viendo mi cuñado que en un segundo gol, entonces, que me pide que le regale un botín, no sé, que me regale una boina o no. Que también Doma. ¿Camiseta te pidieron también? También. Mirá que está complicado el tema camiseta. Bueno. No, está complicado. Vos estás como para regalar así. Acá no se regala. Hemos pedido alguna y ¿viste cuando la tirás al alambrado? De última llevaste algo verde y le ponés un escudito a algo y la revolía. Sí, no está fácil acá regalar las camisetas porque... Vamos a saludar, lo dejamos descansar un ratito, vamos a saludar como siempre a todos los oficiantes, por supuesto en primer lugar a Blas, acá por Iturraspe, esquina Perú, donde venimos siempre a hacer el programa, donde nos tienen siempre de maravilla, ya hace casi un año que estamos acá, que nos aguantan, que hemos hecho la fiesta de los 4 años, que nos dan de comer, nos dan de tomar, y bueno, y por supuesto a todos los demás, a Mariana Moretti Seguros, a Fluvius, a Plasticar, a Remi Encomiendas, a Santos y Pecadores que nos viste. Hablando de Santos y Pecadores, terminé con los creo que no me faltó ninguno. Que están todos. Sí, están todos. Paréntesis especial para Santos y Pecadores. Permitime el programa, pero para agradecerle la amabilidad que estuvo para conmigo. Es Pepe Galarza, que seguramente te habrá cruzado en el club. Seguro. Así que si necesitas algo, anda a Santos y Pecadores, que sí, seguro anda de parte nuestra. No hay ningún problema. Vos andá tranquilo. Es un
uno es el lugar de ropa más importante que tiene la ciudad de San Francisco. Sí, lo nada, que se ha portado de maravillas. El otro día, con el tema de la vestimenta de la fiesta del deporte, estaba impecable. Impecable. Corbatín, bordó, saquito de Santos y Pecadores. Así que nada, agradecerle de manera muy especial, porque siempre que necesitamos algo, hablamos con Pepe y nos soluciona el programa. Me dice, tenés, acordate que está toda la temporada de invierno. Así que se lo recuerdo a la gente, está toda la temporada de invierno en Santos y Pecadores. Un abrazo grande para siempre lo último, para moda, para vestirte, para el hombre. Lo último. Siempre lo último. Lucas, anécdota. A nosotros nos gustan las anécdotas que se puedan contar, por supuesto. De tu paso por alguno de los clubes o... Y el que nos dice que no tiene es mentira, los familiares, sí, porque los familiares sí, siempre alguna tira. Y anécdota muy poca, tengo una en Casares, en Agropecuario, que fue un sábado a la noche que habíamos salido con unos amigos y justo estaba el Chino Saja de técnico y chocamos, o sea, a las 6 de la mañana y nos íbamos a dormir, chocamos, nos metimos, chocamos un canasto. No. Entonces, para ir a decirle al Chino Saca qué había pasado, no le podíamos mentir. Y ahí estaba con dos compañeros y me dice, no, yo no voy a hablar, y quién le tocó hablar a mí. ¿Y qué le digo yo? Porque si va para zafar, porque acá nos limpia los tres. Estábamos bien, viste, no habíamos tomado, pero no estábamos tampoco. Sí. Estábamos yendo a dormir. Entonces le digo a Chino Saca, o sea que nos estábamos yendo a dormir a las 6 de la mañana, se nos cruza un perro y volanteamos y nos chocamos con esta basura. Y el Chino me dice, oh, me estás jodiendo, ese Chino. Y dice, nada, digo, pasó eso, digo, la verdad que pasó eso. Y bueno, me dice, ve esta cicatriz que tengo acá, me dice el Chino. También se me cruzó un perro. No, me agarré las piñas, fueron boliche. Y dice, ustedes me quieren mentir que se chocaron un perro. Y dice, nada, no me mienten. Y después de ahí salimos, la verdad que se portó re bien el Chino. Ahí salimos y estaban todos los chicos y nos cantaban esa pared, y nos cantaban porque habíamos chocado una pared también, hacíamos un quilombo, y nos cargaban, nos gastaban. Así que bueno, quedó como el día de hoy, lo puedo contar como anécdota, porque la verdad que fue un momento que la pasamos mal, pero la verdad quedó como anécdota, ¿no? Mariano, tenés más mensajitos. Sí, tengo uno. ¿Para que me pongo la beta? Para la gente, por suerte no lo ve, pero están en chobol. Movimiento en las redes con mensajes. Matías Seimandi. Mi hermano. Ese tablón, ese dicen tablón. Ah, mira vos. Por eso me dicen tablo, porque es mi hermano de tablón. Pero porque tu hermano es más grandote que vos. Sí, es más grandote, 1.93 mide. Ah, claro. Dice, buena Tabli, contales que esa pegada la tenés de mi hermanito Tatín. ¿Viste? Que y algo tiene que decir, Él también jugaba al fútbol, la verdad que jugaba de 9, grandote, buena pegada también, la fuerza tiene. ¿Con esa altura? Y ahora se dedicó el padre, jugaba las bochas también. Ya retirado el fútbol. Sí, retirado el fútbol. Pero bueno. Siempre me dice que lo recomiende, así que bueno, lo voy a recomendar y empezar a recomendar. Después si lo llaman. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 31. Está tiro, ¿vos tenés 28? 28. Yo te digo la verdad que si no hacemos gole acá lo traemos. Sí, ni hablar. Hay que traerlo. Chao, tablón. De última, total vive con el hermano. Claro, no. Nos agarramos un departamento. Aparte que se llevarían bien, centro y cabezazo y gol, o sea. Ni hablar. Ya de memoria. Ni hablar. Ni hablar. Pero me cansé de ganar el fútbol 5. No lo quiero hacer quedar mal, pero me cansé. No, que se defienda. Que se defienda. Que se defienda porque acá está tirando bomba a morir. Pero nosotros podemos armar un equipo de fútbol 5, ¿no? Sí. Tendríamos que enfrentarlo. Sí. En cancha grande le vuelvo a decir que no, porque después de la última experiencia, en cancha grande hemos el hecho... deportivo no tuvo pierna suficiente como para enfrentar el plantel deportivo. Dos o tres años atrás. En el último partido. Sí. Dos o tres años atrás hemos hecho un partido, obviamente después de que finalizó el torneo, con jugadores del plantel de ese momento y nosotros dos llevamos dos o tres. Un par de hinchas, amigo nuestro. Hasta el actual intendente se llevaba. También, y ex jugadores del club en algunos años. El Colo casi se muere. No. Casi pido ambulancia a mitad del partido. Contanos, ya que comentaron prácticamente todo, pero contanos bien cómo se compone la familia. Bueno, está mi viejo y mi vieja, mi hermano, que es más grande que yo, y yo. Mi hermano tiene 36, sí, es 4 años más grande que yo, ya tiene una familia. Está viendo cómo. Y nombrar la familia de novia también, porque si no. Y bueno, y después está mi novia, está mi suegra y tiene los hermanos, que también uno es jugador de fútbol, que ahora está jugando la final. El segundo viene a jugar la final de vuelta, que la ganaron 1-0. Así que si la gana, ya sale campeón
el equipo de Pueblo. Me metería en algo muy privado, pero te preguntaría cómo te conoció tu novia, porque estoy seguro que tiene una relación con el fútbol, ¿o no? No, en la pandemia fue. Ah, en la pandemia. Cuando no se podía salir, viste que todos salían. Viste que en los pueblos que se hacían las clandestinas acá, las clandestinas allá, que te iba de un lado para el otro, que no me agarra la policía. Y la famosa clande. La famosa clande. Y quedó. Y bueno, ya, o sea, en el pueblo somos 4.000 habitantes, 4.500, nos conocemos entre todos. Y bueno, ella no me registraba al principio. No sabía quién era yo. ¿Eso que se conocen todos? Y yo jugaba en mi pueblo y no me conocía. Cero fútbol. Cero fútbol. No, iba a la cancha, Ah, iba a la cancha, ¿cómo sabes? Y vino yo, porque ella me decía, digo, este soy yo, sí, ya sé que sos vos. Y mirá, ¿viste? Ahí está. Bueno, era vos, ¿no? Ahí está, ¿viste? Nada, y en la pandemia empezamos a conocernos, a hablar y bueno, y se surgió, así que bueno. Ahí está, firme. Bueno, tu hermano dice, estoy disponible. Mirá. Sí, juega al pádel también, ahora estás jugando al pádel. Bueno, la última tenemos jugar al pádel y hicieron la cancha nueva en el club. Sí, hicieron cancha nueva. Completo. Hey, Carlito Lavarelo dice, mucha entrega de Lucas, así se debe jugar. Muchas gracias. Te lo dice un profesor de la cátedra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Córdoba. Así que algo también sabe de deporte. Muchas, ¿no? Gracias. Carlito, que desde un quillo nos está escuchando. Muchas gracias. Cuando llegaste al club, ¿con qué club te encontraste? Aparte, además de los nuevos compañeros, si ya conocías a alguno. No conocía, a los chicos no los conocía, tampoco los había enfrentado. Pero la verdad que cuando llegué al club, me encontré al club en un muy buen estado, con muchas ganas de crecer, muy bien institucionalmente. La verdad que, bueno, mis compañeros también me recibieron de la mejor manera. El cuerpo técnico también, la misma gente, los dirigentes. La verdad que bueno, muy agradecido estoy de que ellos me hayan dado esta oportunidad. Y bueno, con respecto al club, la verdad que como te dije recién, está muy bien, con muchas ganas de crecer. Y bueno, esperemos que los resultados, tanto en el fútbol como en los demás deportes, sigan siendo positivos para que el club esté donde se merece estar. ¿Con quién te tocó concentrar estos partidos? Acá de local nos concentramos nosotros, pero acá sí, cuando concentramos en Formosa, con Enero Flores y con Facu Par. Bien. Sí, bien. Con dos grandotes de la defensa. Con dos defensas. No puedo decir nada, porque si me iba a decir alguno de los que conocían, ninguno pasado por el deportivo. Ninguno. No, ninguno de los dos. No. Ni Brian ni. Brian llegó en el anterior mercado de pases, pero todavía no lo hemos traído, porque bueno, no se le había dado la oportunidad tampoco. Y bueno, y Pardo recién llega también junto con vos, así que bueno, por acá pasan todos. Sí, la verdad que nada, re bien, los chicos re bien. Pero nada, pasé el malo. No, con dos defensores. Pero encima, también deporte físico bastante interesante. O sea, sí, a ver, yo estaba ahí tranquilito. Mate sí. Sí, mate sí, siempre. No puede faltar el mate. No puede faltar nunca. Por más que no conozca, te quiero un mate, me doy mate, o no, así, y así se hacen las relaciones. Flor Cardoso dice, hola, soy el Tigre. Decir que cuente la final de fútbol 5 que le ganamos con el tablón. Ah, o sea que están apareciendo las contestaciones del otro lado. Claro, porque él dice que gana siempre. Que gana. ¿Sí? Ya se mató, se metió mi viejo, mira. No, pero ese vive el pasado. Hacemos al viejo. Vive el pasado. Fue la final. Fue un campeonato de fútbol 5 que jugaban en contra, jugaban ellos dos y eran tres jugadores más que jugaban en la primera de mi pueblo contra mis amigos de mi bar. Y bueno, me tocó jugar la final contra mi viejo y mi hermano. No. En el fútbol 5, mi viejo atajaba. Y ¿sabés qué hicieron? Me mandaron en marca personal. Dos jugadores, no me iba a dejar mentir mi viejo ni mi hermano. Y me sacaron del partido, yo me pateaba. Le pude hacer un gol, me acuerdo que le pude hacer un gol y se lo grité en la cara a mi viejo. No. Pero me ganaron, me ganaron. ¿Sabés cómo me gastan el partido de hoy? No debe ser él, pero me asusté y dijo, Rolly Zárate. Sí, era un chico de... Digo, es Rolly, ¿sabes? Sí, es Rolly, un saludo grande ahí de mi pueblo. Tablita. Bueno, Esteban Roca dice, un jugadorazo, esperamos disfrutarlo mucho tiempo en la verde. Bueno, el Procaroso también dice, decí la verdad de cómo nos conocimos, qué tuviste que hacer. A remarla, si no me da bola. Bueno, pero debe haber algún punto especial, porque si dice cómo de lo que tuviste que hacer, a lo mejor... No, que mensaje. Luce leche, ¿sabes? Sí, era mensaje y... Yo mandé un mensaje y no me contestaba. Ay, no. Y estaba niña y se desaparecía. Y volvía la niña y no me contestaba. ¿Clavaba el visto? Sí, yo, cansador. ¿Viste? Sí. Cansador. Contestame. Imagino que en algún momento le habrá hecho el duro. Tuve mi momento, pero decía, no me da bola. Por eso quiere que cuente eso. Pero, o sea, no me registraba. Mirá, y mirá ahora.
Ahí está. Está con mi viejo mirando el programa. Ahí lo tengo, en mi casa está. Yo te digo una cosa, tiene mucha familia conectada en la página. Sí, sí, mucha. Se le va a hacer duro y difícil el de cara al arco que va a tener. Pero se lo vamos a hacer. Se lo vamos a hacer igual. Se lo vamos a hacer igual. Sí, sí. Si amerita, se anima, amerita que se lo vamos. Si se anima. No sé de qué trata, pero... Es un cuestionario de respuestas cortas. Son como 10 preguntas, así, cortitas. Cortitas y al pie. Bien. De todo un poco. De todo un poco. Bueno. No sé, digo, a veces cuando la familia está ahí... Es complicado, ¿sí? Es complicado. Encima tiene que responder al instante. Hay preguntas que se complican. Lo más rápido que pueda. No tenés que dudar. No tenés que dudar. No hay que dudar. Porque de cara al arco ya tenés que definir. Y después quizá apaguemos celular, cosa de que no haya respuesta. No, que lo apague para que no... No, yo lo tengo acá en el mirador si me manda mensajes. Va a ser más difícil que el de... Más nervio que acaba llegando. Más nervio. Va a tener más nervio que el día del debut, yo te lo puedo asegurar. Pará, y la cosa. Están llegando datos. En el baile del club se ponía a juntar vasos para regalar, para hablarme. Vasos para hablarme. Sí. No, me muero. Tuve que escuchar. Pasa que era promo ella. Ella tiene. Ay, vos le juntabas los vasos para que. Sí, para que la ayudé. Fue el motivo para. Ah, pero ¿cómo la remate, loco? No. Y tremendo. Realmente era carrilero. Uno. Sí, hizo ida y vuelta. Claro, no, tremendo. Y ahí descubrió el puesto. El tema es que yo iba y nunca tenía la vuelta. El centro no llegaba. No, iba. Hasta que llegó. Valió la pena juntar los... El centro fue la cabeza, perfecto. Juntar los copones, los vasitos. Bueno, después vamos a hacer el cuestionario, ya que estamos así... No sé en qué hora estábamos, nosotros se nos fue a la hora. Pero sí, podemos. Dale. ¿Arrancamos? Sí, situado. No, le explicaba más o menos. Nosotros ponemos... Está más nervioso. No, es que... Se llama... cara al arco, porque justamente y hoy, mirá vos, es el de cara al arco del día hoy realmente. Lo empezamos así porque figuramos siempre a los que conocen el arco del ascenso deportivo, del gol del penal de, es donde hiciste el gol, del presidente, del actual presidente del Deportivo Verano. Es como que lo hacemos imaginariamente a ponerte frente al arco y ver si definís o no definís. Bien. Eso después lo definimos nosotros, si definís o no definís. Hablando de eso, ¿patía penales? No. Sí. ¿Sí? Si hay un penal ahora en el próximo partido, ¿te animás yo? Sí, no tengo problema. ¿Hay algún penal en el equipo? No. Hoy por general lo agarra Tommy Ashley. Hace también, patea, siempre se queda pateando. Sí. En el Flores patea muy bien también, que lo vi hoy, estaban pateando penales. También patea David, patea Tommy Atti. No tengo problema. Va a tener que definir el técnico porque se van a trapelear, ¿sí? Sí. ¿Quién patea? Pero en un momento... Es que también, ¿qué tiene más confianza ahí? No, en un momento el partido no tenía. No. ¿Te acordás que en un momento no tenía? Podía haber sido Gaviglio. Sí, creo que Durenco. Bien, lo ponemos de cara al arco. Te cito cuando por ahí eras chico, bien chico, en tu infancia. Si yo te dijera de volver el tiempo atrás, ¿en qué lugar te verías o volver a estar, aunque sea un ratito? Un ratito. ¿Esto hay que contestar ese día o hay que pensarlo? No, esta la podés todavía pensar. Y inclusive te podés expresar un poquito más en esta. No, la verdad que el ascenso que fue en mi pueblo, después de 40 años que el club no lograba un título, la verdad que fue emocionante entrar en la historia del club, del pueblo, porque es el único club que hay en el pueblo. La verdad que revivir ese momento sería hermoso por la cantidad de, porque estaba todo el pueblo, estaba todo en la cancha, eran no sé cuántas personas había, todo el mundo, y después nos juntamos todos en la rotonda de mi pueblo, que también es muy chico, y se llenó de gente. La verdad que fue hermoso, el cariño de toda la gente es muy lindo, y volvería a recordar eso. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo se me fue, no sé. Creo que como no sé qué era, con la verdad que ni me acuerdo. Era el primero que había que disfrutar. No me acuerdo. La verdad que te digo la verdad, no me acuerdo. ¿Tu primer auto? El gol, un gol 2010. Un gol pobre. ¿Color? Gris. El que me fui a comprar con mi viejo cuando estábamos yendo. ¿Lo compraste al final? Lo compré. Ah. Fuimos, compré el auto y porque en ese auto me entendido que no lo compraste y que ese fue el segundo sueldo, El auto. El segundo sueldo, sí. O sea, fue en la indemnización del trabajo. Del trabajo, claro. Ah, y de ahí con ese golcito me fui para Belice. Está bien. ¿Comida preferida? Milanesa. No, canelones. Ah, bueno. Está bien.
Canelón. ¿Posición preferida en la cama? Abajo. ¿Mañanero de noche? Sí. ¿Eh? ¿Mañanero o de noche? O no, yo, cualquiera. De noche, cualquiera. ¿Qué hablás? ¿Para qué hablar de día y de noche? ¿Algún sueño pendiente? Jugar en primera división. ¿Tenés miedo a algo? No. Si te tuvieras que definir, Lucas Aimandi es... carismático. Buena pregunta. Buena respuesta. Sí, que no habían todavía contestado. Lo mejor y lo peor que te pasó en la vida. Lo mejor, tener salud. Y lo peor, algún fallecimiento de un familiar. ¿Hincha de? Boca. De Roca y de Boca. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido o qué te hubiese gustado ser? Rugby. Ese jugador de rugby. No. Mi viejo jugó, estuvo en un seleccionado en Rosario. ¿Ah? Y siempre andaba con la pelota de rugby yo. Vivía en un campo y él me había comprado la pelota de rugby y pateaba a los árboles. Y él me hubiese dicho también, si vos no hubiese jugado de fútbol, la verdad que hubiese sido un buen apertura, un fullback, algún win. Algo ¿qué significa la familia para vos? Y es un montón, muchísimo. La verdad que tener apoyo familiar es algo impagable, porque siempre te unís a ellos y si te estás mal o tenés algún problema, siempre están para ayudarte, y la verdad que significa muchísimo. Bueno, yo creo que definió no como el otro día que definió mal y después terminó siendo golpe de rebote, pero definió bien. Mandame un poco de mérito, iba largo la pelota, después se cruzó el defensor, ¿o no? Mira, lo importante es que entre el marquito ese paradito así, para Sportivo y la sequía que había, yo 5 goles, ¿sabés cuánto hacía que no, era la petaca, tenía la gran, si no aguantaba 5 goles, te digo la verdad, y esto fue de joda. Yo creo que si no había algo que se calentaba un poquito y se hidrataba, a veces no se aguanta gritar 5 goles, menos de la intensidad que le ponemos nosotros a la transmisión. Mira, vamos a hacer un alto. Justo hacemos el parate. Ahí Karen justo trae, no sé si se alcanza a ver en cámara, si no, levantate un poquito, Colo. Voy a levantar las pizzas que vamos a degustar después. Pero con Lucas, ¿se ve? Después del programa. ¿Se ve la pizza? No, Marri. Si te cae la pizza y te demora. Si no se te caiga porque te... Yo te digo la verdad, no sé si se ve. No importa, dejala ahí nomás. Pero bueno, agradecemos como siempre a Blas, bueno, y llega la bebida también. ¿Querés traerla de este lado? Mejor, por la duda. Por supuesto, estamos acá por Iturraspe, esquina Perú, donde siempre nos atienden de maravilla, y nos trae la comida que vamos a gustar después con Lucas después de la noche. No, pero yo quiero que sirvas, Mariano, porque la tengo lejos. Quiero que sirva porque... ¿Para hacer brindis? Si aceptás un trayecto. Sí, acepto. Vamos a hacer un brindis primero por el debut, segundo por la nota que está saliendo bárbara, ya le vamos a poner fin, pero todavía puedo decir que está saliendo bárbara, y aparte por lo que viene de ahora en más para que sigan los goles, ¿no? Que sigan los goles y que sigan las buenas actuaciones de parte de él y del equipo. Diego, el último mensaje que acaba de llegar, saludo al local desde Villa del Rosario, Córdoba, soy Gerardo Barza. Sí, es Geri, sí, amigo también de ahí de mi pueblo. No, porque leí local y no sabía si... Saludos al local, dice. Ahora quiere poner otra cosa, o loco. Es capaz. Viste que el teléfono por ahí te manda cualquier cosa. Sí, el diccionario. Así que bueno, saludo a Geri. Ahí está. Seguí, Colo, mientras yo sigo. Sí, seguí, tranquilo. ¿Se piensa con este triunfo más... Volvemos un poquito a analizar, pero ¿se piensa más arriba o...? ¿Se puede despegar un poquito de reojear para abajo y mirar un poquito para arriba? Porque, a ver, cuando se armó este equipo, se armó con el objetivo y la vara del ascenso. Y entonces hoy, uno cuando habla de Sportivo, cuando, no sé si critica, pero cuando uno analiza ciertas situaciones negativas, uno piensa en la vara. Porque cuando vos armás un equipo para mantenerte en la categoría y se te vas un poco para abajo, quizás sea lógico. Ahora, cuando vos pusiste la vara acá arriba y de repente Sportivo está más mirando para abajo que mirando para arriba, digo, después con este triunfo es como que los ánimos cambiaron y ahora sí hay que mirar para arriba. No sí, otro. Sí, yo creo que esto es partido tras partido. Son todas finales las que nos jugamos los fines de semana. Ahora fue una final esta con el D, pero ahora con Sunchal y tenemos otra final más.
que por más que venga de perder 4-0 con Racing, la verdad es que no nos podemos confiar nosotros, porque ellos juegan de local, van a tener un plus, nosotros necesitamos ganar, y bueno, siempre sumar. La verdad que el grupo está muy bien, ya lo viene haciendo muy bien de, bueno, de partido de Central Norte, que fue lo que yo hasta lo que vi hasta el momento. Está laburando muy bien, muy comprometido. Así que bueno, yo creo que si laburando bien y esforzándose todos, después tenés su fruto. La diferencia está en la efectividad. Vos hablabas del partido que pudiste ver desde la tribuna, y bueno, que llegó, Sportivo llegó y no pudo convertir. Y eso quizás te juega en contra a la hora de definir un partido. Lo decía incluso Raúl Armando en la conferencia de prensa. Nos faltó hacer un gol más que el rival. La efectividad te maneja todo. Van a jugar ahora a Sunchales, una cancha chiquita también. No sé si tanto como la de Formosa, pero una cancha chica. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿En canchas así, chicas o más grandes como la de Sportivo para poder tomar vuelo, digamos, de alguna forma? Y a mí me favorece mucho la cancha grande, porque ya puedo desarrollar lo que es la velocidad, que es el fuerte que tengo. Claro. Pero bueno, en una cancha chica donde el partido, si se pone chivo de una forma de decir, o que no hay mucho espacio y hay que trabar y meter, y bueno, también lo hago, no tengo ningún tipo de problema. Quizá no voy a estar con ese decir, bueno, voy a tirar a la larga y porque se me va a terminar la cancha, pero hay que buscar otro recurso para poder asistir a los compañeros y para poder darle una mano al equipo. Por momento te vi el lunes siendo por derecha o por izquierda. ¿Te da lo mismo o hay un cambio por parte de ustedes o el técnico hay una orden de moverse cuando ustedes se sientan cómodos? No, yo me siento cómodo de los dos lados. Fue una jugada que Enzo había quedado de aquel lado, del lado derecha, y yo lo vi que estaba al lado derecho, me fui para el lado izquierdo. También le había dicho si quería cambiar en algún momento, que me avise. Se dio así la jugada y bueno, pudo venir el gol, por suerte. Porque yo no lo noté cómodo a Enzo, muy distinto a otros partidos donde Enzo pasa a ser siempre la figura del equipo, inclusive fue siempre uno de los más regulares que ha tenido Sportivo a lo largo del campeonato, y que yo creo que el lunes fue el partido más bajo, no sé si coincidís conmigo, de que ha tenido Enzo, pero quizá por circunstancias del partido, quizá porque el juego se volcaba más por un lado que por el otro, por eso te preguntaba si te daba lo mismo ir por derecha que por izquierda. Sí, nada, no, sí me da lo mismo, me siento cómodo de cualquier de dos lados, quizá por derecha con una pared y tirar el centro, por izquierda enganchando y también tirar el centro cerrado, pegándole el arco, la verdad que me siento bien de las dos formas. Y bueno, también yo creo que pasó también por los nervios, porque tuvimos muchas chances de hacer el gol antes de marcar, pero nos faltaba ese último pase. No estábamos finos en el último pase, yo creo que veníamos haciendo un buen partido, que necesitábamos abrir el marcador. Y bueno, por suerte pudimos irnos al vestuario 1-0, que eso nos dio una tranquilidad para arrancar el segundo tiempo de la misma forma, mejor, y sabíamos que ellos iban a venir y que iban a quedar mucho espacio, y bueno, lo supimos aprovechar. Sí, sobre todo algo importante, que se le pudo abrir el arco a Tomás también. Sí, eso es bueno. Porque sí, siempre lo hablamos, tiene mucho sacrificio, es insoportable para los defensores del contrario, porque están todos lados, pelea todas las pelotas, pero le faltaba eso, era la cuota que le faltaba para redondear todo, pudo convertir, y bueno, eso es importante. Aparte, un gesto técnico fantástico, un centro bárbaro, pero un movimiento de cabeza para convertir, que fue típico de un 9 goleador, ¿no? Porque estaba como, no sé si pasado, pero como que el centro venía más atrás de lo que él, para darle el envión del frentazo, y fue más el girar la cabeza y ponerla por arriba al arquero, fue bárbaro. Sí, durmió el defensor también, porque lo anticipó. Fue lindo el gol por la factura en general, ¿no? Sí, la verdad que los delanteros necesitan el gol. Ellos, los 9, viven del gol. Así que bueno, es importante asistirlo, por lo menos de mi parte, asistirlo para que ellos hagan los goles. La verdad que se siente bien, y aparte también te da ese plus de decir, bueno, haces goles y sabes que me va a rendir más, ¿me entendés? Así que bueno, contento por todos los chicos que pudieron marcar, que hicieron un partidazo bárbaro. Por la misma gente que lloviendo estaba en la cancha alentando, la verdad que un marco muy bueno, así que bueno, muy por Leo bien. Martina, Leo, por lo decíamos en una transmisión, volver a jugar como titular en un partido también que previo era difícil, y lo hizo de buena manera. Sí, la verdad que sí. Atento en muchas de las pelotas que tocó yo tapar. Creo que fue clave en la primera, ¿no? Fue clave en la primera, sí, porque te cambia la historia del partido, una doble atajada que te cambia el rumbo del partido, si te hacen un gol a los 2 minutos, 3 minutos, creo que fue. Le cambiaba la historia del partido, por eso digo que fue clave. Y después algunos errores, creo que propio de los nervios del debut y
quizás no terminar de redondear una actuación perfecta, pero creo que es normal de alguien que le tiraron el arco encima, así literal como te lo digo, o sea, de venir que el arquero le sale una posibilidad a Mati Quintero y de repente tener que decirte, che, tenés que atajar vos mañana, no tenés otra, alguien que venía buscando la oportunidad desde hace mucho tiempo, que se le termina dando, y en una circunstancia se le termina dando quizá no la adecuada, porque no es lindo debutar cuando sabés que el equipo no viene ganando, donde el equipo no viene bien, y que quizá los ojos también estén puestos en vos. Y bueno, le fue bien, así que ojalá de acá en más siga teniendo buenas actuaciones. Yo creo que el equipo en general, me gustó mucho Lucio Pérez, por ejemplo, que yo lo tenía en el escalón quizá un poquito más abajo que Luca. Coincidíamos con dos o tres de que me decían que la figura era Lucio y que él venía unos escalones más abajo. Eso es cuestión de la gente, de la verdad. Fue parejo el rendimiento. Jugó también un buen partido, peleó por todos lados, se tiró al piso 3-4 veces, también me gustó mucho. Inclusive Brian Flores también parejo. Sí, todo chico. Fue un partido sí, lindo, sí. Redondo para líneas, para la mayoría. Generales, sí, David que volvió otra vez a encontrarse con el fútbol, que es lo que siempre decimos, que cuando aparece David aparece también Sportivo, entonces es como que le cae bien una victoria y necesitaban esa victoria con esa amplia diferencia. Y ahora, ¿hacemos el brindis, Colo? Hacemos el brindis, ¿te parece? Feliz 30J para todos los hinchas de Sportivo. También lo hacemos por eso, es verdad. Por él, por el gol, por de acá en más que siguen los éxitos. Los mayores los éxitos para y obviamente por ser un día especial para el hincha deportivo, para los dirigentes, para los jugadores que le tocaron estar en ese momento, para los que llegan ahora y se encuentran con la historia viva de Sportivo Verano. Es un día que el hincha deportivo no puede olvidar jamás. Una ciudad revolucionada. Yo creo que el ascenso del 2009 del Argentino B al Argentino A fue lindo, pero creo que el ascenso del 2013 del Argentino al Nacional B creo que marca un hito por lo que significaba jugar por primera vez una B Nacional. Yo, si me preguntás, estuve de cerca en los dos, me tocó estar en Mendoza en el ascenso en el 2009 y me ha tocado estar dentro de la cancha donde Aróstegui grita el gol y se cuelga el alambrado. Yo estaba pegadito adentro de la línea de cal, hacíamos campo de juego para una emisora de la zona y la verdad, vivirlo y recordarlo de una manera, yo no me puedo olvidar de la anécdota de cuando el árbitro cobra el penal, Aróstegui patea y convierte, no lo quería ver y tenía que cubrirlo por la radio, no lo quería ver, y en un momento me llamaban para ver qué sucedía abajo, yo nunca lo contesté, o sea, y cuando él hace el gol me caigo de boca así literal en el suelo, porque era algo de que se te habían pasado por la cabeza otra vez la misma historia. Al Sportivo le pasó un montón de veces de llegar hasta un punto donde se le parecía que la gloria la tenía ahí y de repente se fumaba. Entonces era como que lo primero que se le venía a la mente a todo el hincha deportivo, más de casi 10.000 personas en la cancha, le pasaba exactamente lo mismo. O sea, yo quiero decir otra vez la misma historia, porque estábamos a 5 minutos o 10 de terminar el partido. Y bueno, después se da toda esta alegría que se terminó festejando en toda la ciudad. Bueno, Luca, para ir cerrando el programa ya, porque me está agarrando hambre, veo la pizza, me está agarrando hambre. ¿Algo para decirle al hincha deportivo? ¿Algo como para ya ir cerrando? No, bueno, agradecer a la institución por abrir las puertas, a ustedes por darme el espacio, bueno, a toda la gente que está prendido al vivo, bueno, a mi familia, a la familia de mi novia, a mis amigos, a todo el pueblo y bueno, a toda la gente de Sportivo que le digo que bueno, que como estamos laburando, yo creo que van a venir muchos resultados positivos y vamos a dar mucha alegría. De mi parte, bueno, agradecerte porque solamente un mensaje y no dudaste en contestar que sí. Incluso hasta tuviste que esperar por ahí si lo podíamos armar para el día de hoy y bueno, no hubo problema y estás acá con nosotros. Por supuesto, esperar que le haya pasado bien, esa es la idea. Y bueno, y agradecer. No, muchas gracias a ustedes. De mi parte también, agradecerte, saludar a tu familia que se enganchó toda y para nosotros esto es lo lindo, ¿no? Cuando la gente se prende a lo nuestro, las anécdotas, a ser parte, porque esta es la transmisión de Vivir Sportivo, es esta manera de que las transmisiones son así también. Nosotros leemos todos los mensajes en las transmisiones porque lo queremos hacer sentir parte de nuestra transmisión, que el público sea parte de nuestra transmisión, ni hablar de la familia de los jugadores, que para nosotros siempre es un placer. Agradecerte, desearte lo mejor, no solo acá en Sportivo, sino donde te toque estar. Y como le decimos siempre a todos los jugadores, a disposición para lo que esté al alcance nuestro desde un medio de comunicación, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, de mi parte también.
Bueno, ha pasado un nuevo programa de Deportivo. Un saludo enorme para todos los que estuvieron prendidos a nuestro programa. Será hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Veremos con quién. Veremos con quién. Seguramente queda, va a ser queda algún refuerzo. Sí, sí, sí. Así que a lo mejor hablamos con Facu. A Facu le gustan todas esas cositas. Obviamente. A Facu le gustan charlar en cama y todas esas cosas. No preocuparos. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles. Un saludo enorme para todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Just it, just it, just it, just it, just it.